tú. No hay nadie como tú, Señor. Glorifícate, Señor, en esta mañana con poder, mientras me acerco a tu trono de misericordia, a tu trono de gracia. Glorifícate en esta mañana. La paz de Dios, hermanos. Bienvenidos al tercer y último día de esta convención nacional con el lema Alcanzando Más. Y hemos alcanzado, y en esta mañana y tarde alcanzaremos más. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, del 1 al 11. Este es un texto que habla de alcanzando más. Josué fue un joven. Ya aquí Josué fue un joven en los tiempos de Moisés, cuando salieron de Egipto. Ya aquí Josué es un hombre de 60, 70 años. Y mire lo que Dios le dijo a Josué. Josué capítulo 1, leemos alternadamente la palabra de Dios. Si lo tiene, puede decir amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: todos leemos el 11. Pasad por medio del campamento y matad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para que Dios en esta mañana nos dé su porción, como nos dio el viernes, nos dio ayer. En esta mañana es un nuevo día, su misericordia es nueva. Y vamos a tener un corazón con hambre y sed de justicia. Entonces vamos a orar. Padre de la gloria, en esta mañana presentamos este servicio, en este último día de la convención, para que tu poder y tu presencia, Señor, saturen nuestras almas, nuestros corazones. Que tu espíritu se derrame desde los pies hasta la cabeza. Nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, aquí estamos tus ovejas, tus soldados, tus hijos, tus seguidores, tus servidores, Señor. Esta es tu iglesia, Señor. Y en esta mañana te vamos a alabar y a glorificar. Y vamos a abrir, Señor, nuestro corazón para que tu presencia haga, aumente la fe, haga lo que tú quieras hacer. Amén. Sigamos alabando al Señor, el hermano Láncelo. Gloria a Dios. Dios es bueno y siempre fiel.